La última clase lo hicimos, lo desarrollamos todo en Word, salvo, claro, los videos que también les puse, los links de la profesora que les ha enseñado todo lo que es los números ordinales, como por ejemplo poner también los días, ¿no? Los días de la semana y también los meses del año inclusive, ¿ok? Entonces yo lo que quiero el día de hoy de parte de todos ustedes es que de algún otro momentito, de verdad que no sé si se llegó a escuchar la bocina del no, 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 allá, está bien. Ya. Bueno, no sé. Si no saben, yo estoy viviendo acá cerca de un parque y en el parque a veces, muchas veces hay problemas. Porque estamos acá a la vuelta del nuevo mall y la verdad, bueno, no sé cómo decirlo, pero más he tenido preocupaciones que otra cosa. Bien, entonces chicos, les decía, vamos a ver netamente eso. Vamos a hablar un poco acerca de los días de la semana, los meses del año, ¿ok? Pero en esta ocasión en la evaluación, todo va a tener que ser sí o sí lo que es escritura, ¿sí? Voy a evaluar su correcta escritura del inglés porque hay algunas personas que todavía no lo están haciendo muy bien. Así que les pido por favor por ese lado que pongan de su parte. Muy bien, ok. A ver, vamos a ver, por acá lo tenía. Ajá, bueno, voy a utilizar una información porque no habíamos hecho, como ustedes saben, un PPT para esto. Sí, pero bueno, siempre por ahí hay alguno que trabajo. Ok, a ver dónde está. Acá está. No, no, no es nada. A ver, oh, perdón, por favor, disculpen. Algo más simple. Ajá, acá está. Listo. A ver, vamos a ver. Espero que se vea. Compartir. Pantalla. Bien. Sí se llega a ver, ¿no, chicos? ¿Sí? No hay ningún problema, creo yo. ¿Ok? De eso de Week. ¿Sí? Ojo, es obvio que esto es un repaso nada más. Rapidísimo de los días de la semana. ¿Sí? Como tú sabes, there are 7 days of the week. Hay 7 días de la semana. ¿Sí? Fab weekdays, que le llaman a ellos días, 5 días de entre semana, ¿no? Monday, ¿te acuerdas cómo era la pronunciación? Monday, ¿sí? ¿Recuerdas también el martes, Tuesday? Tuesday, ¿sí? Con la lengua hacia adelante, Tuesday, ¿ok? Wednesday, ¿aló? ¿Alguien? No, nadie. Wednesday, ok. Thursday, aquí sí era un poquito más complicado, ¿se acuerdan? Thursday, Friday. Y bueno, hay 2 días de fin de semana, ¿no? Weekend days, que le llaman allá en Estados Unidos, el Saturday. Y el Sunday, ¿ok? Esa estaba re contrafase. Estaba papayita, ¿sí o no? Es más, creo que todos lo saben. A ver, un momentito, por favor, voy a... También vimos lo que fue los meses del año, ¿sí? Bueno, no le voy a... Vamos a ver un rato, no sé, problema. A ver, ya está, listo. Los meses del año también lo vimos. ¿O no? Un momentito. Oh, ¿qué hice? Ya, lo borré. Disculpen, por favor. A ver. Ahí está. Disculpen, por favor. Lamentablemente le metí una borrada. Ah, acá está, listo. No, este no. Mira, ahora, ¿dónde lo dejé?
A ver un momento, chicos, tengo por aquí uno, pero no me está quedando muy bien, o no, no. Ya, voy a utilizar este entonces. Ah, ya lo borré. Disculpen, por favor, disculpen a todos, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ya, ahí está. Listo. Month of the year, ¿sí? Vamos a preguntar por los meses del año. Dice, guess the month. Click and check. Adivina el mes. Bueno, haz clic y chequea si está bien o no, ¿sí? Vamos a ver. Esto simplemente quiero un poco para expresarles cómo es que se tiene que decir cada mes del año, ¿ok? Seguimos. Dice, what month is it? Bueno, en este caso ellos hacen referencia, por ejemplo, a Halloween, ¿no? Que para ellos es el Día de las Brujas. En October. October. Octubre es October, what month is it? Por ejemplo, cuando se celebra Año Nuevo. Bueno, en realidad se le llama el 31 el primero de enero, January. January. What month is it? Bueno, allá le llaman el Día de Acción de Gracias, que es en noviembre, ¿no? Thanksgiving Days, ¿no? November. November. The Mother's Day, ¿no? El Día de la Madre, es en May. May, mayo. Oh, Merry Christmas, Feliz Navidad, chicos. December, ¿no? December. The Christmas is in December, ¿ok? September es, allá, bueno, aunque no lo crean, inician clases en el mes de septiembre. Acá comenzamos en marzo, ¿sí o no? Pero allá lo inician en el mes de septiembre. Las Pascuas normalmente ellas son en abril, ¿sí? Sí, o sea, la Semana Santa que nosotros le llamamos acá, temporada Easter Season, que le llaman allá, que es la temporada de Pascuas, ¿no? Ellos lo celebran en abril, April, que es, bueno, esto del conejito hace referencia al conejo de Pascua, ¿no? De esa época. August, ¿sí? Tiene que ver con también la temporada de verano, agosto. Ellos todavía están en verano. Julio, agosto, parte de septiembre están en verano ellos allá. August, what month is it? August, ¿sí? June, ellos terminan clases en junio. Ya nosotros terminamos en diciembre, ellos terminan en junio, ¿ok? June. March, para ellos su primavera es en marzo. No, para nosotros es en septiembre. Pero para ellos es en marzo, por ejemplo. Verano también, July, ¿no? Totalmente en verano, July, julio. Y bueno, como ustedes saben, el día del amor, el día de la amistad es en febrero, February, ¿sí? Ok, listo, ya está. Más fácil no puede ser, chicos. Bien, también se les enseñó lo que eran los números. Ordinales, a uno le llaman, bueno, números cardinales, no, error. En esto de los meses, de los días del mes, ¿sí? Normalmente recuerden que no se utilizan números, bueno, los números normales para decir las fechas. Se utilizan los números ordinales, ¿no? Normalmente tienes tú números que te dan la posición. A ver, yo lo tenía por eso, sí lo tengo por acá. Eso sí, acá está, pero este es muy largo para ustedes. Ya que le hago entonces. El 1 al 20 nomás. A ver. Ahí está. Tan, 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 tan. Ajá, acá está. A ver, vamos a ver si me da tiempo para ponerlo bonito. Hoy no se ve. Oh, no puede ser. A ver, chicos, un ratito, por favor, no me corten. Ya está. Listo. Bien,
En líneas generales, lo que ustedes vieron cuando les enseñaba lo del link era esto de acá, ¿no? Que eran los números ordinales que se utilizan normalmente para lo que es en este caso, los días de la semana. Cuando tú quieres dar una fecha, ¿sí? Y tú tienes que escribir la fecha, es obvio. Tú lo que haces es escribir en realidad los números ordinales, ¿sí? Entonces, los números ordinales tienen una característica. Y la característica está en las letras que siguen al número, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá está puesto como superíndice, es decir, como un numerito en la parte, como unas letras en la parte superior del número. Chicos, si lo encuentran así, está bien. Si le encuentran al costado como si fueran letras, ¿no? Por ejemplo, la primera es ST, 1, ST, no como superíndice, sino como letra normal, también es válido, no hay ningún problema. ¿Sí? No hay ningún problema, es válido. ¿Está claro, chicos? Entonces, estos son los números ordinales que ustedes deben de saber, conocer cuando se pide, por ejemplo, para dar una fecha, ¿no? Bueno, la profesora dijo bien claro. Primero, ¿qué es lo que va cuando das una fecha? En nuestro caso, en Perú, por ejemplo, primero va el día. Ah, estamos 15 de octubre, ¿sí? 15 de octubre del 2021. Tú das la fecha de esa manera. En los países de habla inglesa, normalmente tú tienes que dar primero el mes y después el día, ¿sí? Y después el día. Entonces, October 15, tienes que decir eso. Y también te enseñó inclusive cómo decir el año, ¿no? 2021. October 15, 2021. ¿Ok? Recuerda que el año lo dividía en dos partes normalmente. Bien, aquí tienes los 30 días en los cuales, bueno, normalmente puede llegar hasta 31, 31, ¿sí? Y el detalle estaba en que salvo los tres primeros, first, second, third, ¿sí? El resto de los días, si te percatas, todos terminan en TH. Ese TH es el que acompaña, ¿sí? Es el que acompaña al número, ¿no? En este caso como superíndice, si no está al costado, no hay ningún problema. TH. ¿Sí? Bien. Ok, chicos. He hecho un repaso así a lo bestia, nomás algo rápido porque hay que ser sinceros, el tema no exige mucho repaso. El tema no es complicado, está sencillo. Si bien es cierto, son dos temas en uno, ¿no? Days of the week and month of the year. Igual creo que esto lo tenemos como conciencia ya, porque luego aprendemos desde muy pequeño. Así que vamos a proceder a la práctica semanal. Un favor bien grande a las personas que están conversando con su celular mientras yo estoy dando la clase. Dos cosas. Si yo detecto de alguna otra manera que estás usando el celular, te voy a retirar de la sala y vas a tener 0-0 en esta práctica. ¿Sí? Ya sabes de quién estoy hablando, no quiero decir tu nombre. Entonces, les pido por favor a todos ustedes que tomen en consideración lo que les acabo de decir. Segundo, sí, porque ya les comenté el otro día cómo ha sido. Lamentablemente que cuando me ponen las respuestas en el examen, en la práctica, me ponen las respuestas que encuentran en Google y no las respuestas que yo he dado en mis clases, en mi PPT, etc. Segundo, pregunta, justamente que le encuentre así, justamente que hayas escrito leyendo tu Google, ¿sí? Tu buscador de Google o tu Translate, tu traductor, también van a tener cero, ¿ya? Discúlpeme, pero en ese sentido yo le estoy dando una respuesta y más o menos si has estudiado lo que yo te he dado en información, tienes que responder de esa manera. ¿Ok? Así de simple. Muy bien. Entonces, chicos, por favor, a tomar en consideración. Lo último, tiene que activar sí o sí sus cámaras, ¿sí? Señorita Antoinette, buenos días. Señor Sósimo, señor Jefferson, señor César. Por favor, necesito que para que estén dentro del examen activen sus cámaras, ¿sí? César siempre tiene problemas con su internet. Bueno, ahora sí, chicos, comenzamos entonces, ¿ok?
Voy a compartir mi día, perdón, mi Word para que ustedes puedan ver las preguntas, ¿sí? Perdón. Recuerden una cosa, ¿sí? Hoy día voy a tomar netamente. Disculpen, ok, listo, ahí está. Netamente cómo ustedes escriben. ¿Sí? Tu escritura debe ser, bueno, como debe ser. Segundo, por favor, la toma, como siempre les pido, que enseñe su cuaderno, que enseñe tu cuerpo también, ¿no? La parte superior de tu cuerpo, porque, bueno, se tiene que visualizar todo. Y como veo, solamente, a ver, ¿cuántas personas? Ya, por ahí mi amigo Jeffrey, algo, Sitka, muy bien. El resto no veo ni su cuaderno, no veo ni su celular, nada, nada de nada. Ya veo o veo su rostro, o bueno. Milenka, mejor, ya. Leonel, solo se ve su cuaderno, Brisa solo veo su rostro. Bueno, al otro día me comentaron el problema que tenían con esto de el laptop, ¿no? Que cuando está con la cámara no se puede doblar mucho, igual que con la mía, tendría que doblar a este nivel para que pueda verse lo que estoy haciendo, ¿no? Y sí, en parte tiene razón, no hay ningún problema. Pero igual para los exámenes, como ya les pedí, tiene que buscar la forma de que eso sea como les estoy comentando, que se vea tanto la cámara como lo que estás escribiendo, ¿sí? En otra palabra, tienen hasta la próxima semana para tratar de solucionar. Por ejemplo, encontrar una forma de no hacer alejar la cámara y puedes de alguna u otra manera tener una parte de lo que, o sea, hay formas. Bueno, yo tengo otra cámara, podría utilizarla, pero ya es otra cosa. Bien, ok, chicos, comenzamos entonces la práctica del día de hoy. Sí, voy a compartirles la hoja con la que voy a trabajar. Aquí está, voy a adentrar un poco más y aquí le voy a poner las preguntas que ustedes van a desarrollar. ¿Está claro? Vamos a comenzar con una pregunta fácil. Ya vamos a ver qué tal está tu. Dice, número uno. Ya. Mira. A ver, ya. ¿Cómo se lo digo? Ya, lo voy a escribir en español. Todo lo voy a escribir en español. Pero las respuestas las tienes que dar netamente en inglés. O desean que escriba todas las preguntas en inglés. O sea, si ustedes quieren, normal, yo le escribo todo en inglés. Ya, bueno, ya. Voy a escribirlo entonces todo en español, así que bravo. Y ustedes me tienen que responder todo escritura en inglés. Ojo, de antemano te aviso, ¿sí? Una letra te equivocas, no vale. Así de simple. Nada que me acerco, no, no. Cero. ¿Ya? Chicos, ya lo dije, así que vamos. Tenemos son. Ahora sí, pregunta número uno, mira. A ver. No, uno para que comiencen con. Escriba. Ya, a ver, ya, a ver, una fase. 3 días de la semana. Vamos, cualquiera de esos días. A ver, ya, mira, estamos comenzando con una fase. Escríbeme 3 días de la semana. Obvio que en tu práctica, solamente, por favor, solamente me debes de escribir, ¿sí? La pregunta, más no la respuesta. Amiga Yohari, ¿puede dejar de utilizar el celular, por favor? Sí, entonces, ¿por qué estás? No, estás mirando a otro lado y después miras tu cuaderno. Yohari, estoy mirando el movimiento de tus ojos, ¿ah? ¿Ya? Desde acá veo el movimiento de tus ojos. Ya, ya te advertí una. Y eso va para todos. Dime, Johari, ¿qué pasó? Dime, Johari, ¿levantaste la mano? Y ya acabé la 1. Ay, gracias. Ya, si acabaron, no hay problema. Dando tiempo para todos, no se preocupe. Número 2. Ya, ahora sí comenzamos un poquito ya con la más difícil. La primera ha sido de regalo. ¿Ya? La primera ha sido de regalo. Escriba, perdón, los siguientes meses
del año. Febrero, agosto y noviembre. Vamos, esos tres meses. Febrero, agosto y noviembre en inglés. Vamos, rapidito. Bien, me estoy inclinando para que los exámenes sean con audio abierto, les soy sincero. Me estoy inclinando para que los exámenes sean con audio abierto, chicos. Ya lo hice una vez y creo que salió bien al final, ¿eh? Salió bien. Listo, febrero, agosto y noviembre. Uy, mira, ni yo los escribí. Noviembre, listo. Bien, pregunta número 3, ¿sí? ¿Listo, chicos? ¿Ya está listo? ¿Sí? No, este no va. Ajá, este sí va. Uy, ya, chévere. A ver, número... Sí. Dice, escriba las siguientes fechas. Uno, 24 de enero del 2019. Dos, 17 de marzo del 2021. 2020, 2020 mejor. Y ya eso dos más. Ahí está ya, vamos a ver. Dos fechas, nada más. Listo. ¿Para qué más? Ahí está, 24 de enero del 2019 y 17 de marzo del 2020. Oh, ya comenzaron a fastidiar aquí en mi casa. Ya. Listo, 24 de enero del 2019, 17 de marzo del 2020. Ya está todo en inglés. Ya saben, ¿eh? A ver. Listo. Y como yo sé que muchos de ustedes han hecho la tarea, ¿no? Y les ha gustado la tarea. Además, algunos han hecho muy bien la tarea. Me agradó, sinceramente, me agradó. ¿Ya? La pregunta número 4. Ajá, a ver, lo estoy tomando de tu práctica para que veas que soy bueno. Ok. Dice: This day is 2 days after Friday. This day is 2 days after Friday. Como tú has hecho la tarea, no va a haber ningún problema en obtener la respuesta. ¿Sí o no? Claro que sí. This day is 2 days after Friday. ¿Sí? ¿Qué día será entonces ese día? Ah, y lo escribes en inglés, por favor, si fueras tan amable. ¿Sí? This day is 2 days after Friday. ¿Ok? ¿Listo? Estaba fácil. Ese está fácil, chicos. A ver, déjame ver. Listo, última pregunta. Son solamente 5 por si acaso. ¿Sí? Me hace cuenta que es solamente un tema nada más. Así que no le voy a rellenar con más preguntas. ¿Sí? This day is 2 days after, ¿sí? Friday. After Friday. ¿Listo? Number 5. A ver, una difícil. Una tranca, una difícil para tus... Ajá, acá está.
Como yo sé que tú has hecho la tarea, pues te digo, yo sé que no va a tener ningún problema en traducirlo. Listo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Sorry. Número 5. What day is before Thursday? What day is before Thursday? ¿Sí? Vamos. Listo, chicos, eso es todo. En la última estaba recontra fácil. ¿Listo? ¿Sí? Estaba fácil, ¿sí o no? Ok, los que ya terminaron me pueden enviar la foto de su práctica. ¿Sí? Los que ya terminaron me pueden enviar la foto de su práctica. Tienen todavía tiempo. La clase termina 9 y 10, no hay ningún problema. ¿Ok? Los que no han terminado tienen todavía un minuto más. Voy a dejar de compartir la hoja en el siguiente minuto. ¿Sí? Listo. Así que vamos a ver. Tienen todavía algo de tiempo. Y como le dije, los que ya han terminado me pueden enviar. Me pueden enviar su foto, ¿ok? Bueno, la foto de la clase, ¿no? Eso. Listo. Nada del otro mundo. Recontra fácil, pero recuerden, recuerden y repito, la escritura debe ser pulcra, debe estar completamente bien, no te puedes equivocar en ninguna letra, ¿ok? Usar, pero una letra, no, nada, nada de nada. ¿Por qué? Porque, bueno, lamentablemente, chicos, necesito que sí o sí también tengan una buena escritura, ¿sí? Que también tengan una buena escritura. Muy bien, está comenzando a llegar. Voy a dejar de compartir a la una, a las dos y a las tres. ¿Está? Listo. Chicos, ahora sí tienen. Ajá, muy bien. A ver, vamos a ver. A ver. Ya. Ya. Muy bien. Muy bien. Es ya. Y ojalá. Muy bien, y ojalá. Nada más que la número 3, te faltó poner el año. Ya. Pero después del resto está todo muy bien. Ahí mi amiga Valerie. Oh, también le he escrito inclusive. Very good job. Muy bien. Muy bien. Oh. Ya, sí, está bien, muy bien. Espera, qué cosa. Un momentito. Acá mi amiga se ha equivocado. A ver, a ver. Está bien. Está bien, está bien. Listo. No está muy complicado, pero también no se pase. Ya. Muy bien. Bueno, lo he hecho con número. Mi amigo Jefferson, no hay ningún problema. A ver, mi amigo Sósimo. Siempre me da tortícolis tus exámenes, Sósimo. A ver. Ya, va. Ya, voy a tener que revisarlo. Hasta ahora se ve bien, pero voy a tener que revisarlo porque como que tu cámara no me ayuda. Sí, está bien. Está bien también. A ver, Sitka. Ya, pero Sitka. Debiste haber puesto la respuesta en la 4 y la 5. Simplemente me has traducido las preguntas. Justo no está cerca. Ok, ya. Muy bien, Brisa. A ver, muy bien, Brisa. Oh, te faltó la 4 y la 5. Salada, Brisiña. La número 3 también te faltó uno. Ya. A ver, la número 3.
Te faltó uno, querido amigo. Ya, también, aceptable. Antoinette. Ya. Hay un dato que a algunos les está faltando. Ya. A ver, mi amigo Chicharín. Oh, ya. La primera está bien. Un detalle. Y yo les dije, ¿sí? A casi todos les ha faltado el TH. ¿Sí? Solamente hay cuántos. A ver, hay uno, dos. Ya. Bueno, acá por ejemplo, Valerie lo he escrito completo, ¿no? Entonces, bueno, es válido, válido. Pero en el caso de lo que ponía el número, recuerden que tienen que haberle puesto el TH al costado del número. Muy bien. 2090. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien. En líneas generales, todos muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, 10, criatura. 3, 7, 8, 9, 10. Sí. Muy bien. En líneas generales, todo muy bien, chicos. Su escritura. Además, hay que ser sincero, no le he puesto tan difícil las preguntas, ¿sí? Pero recuerden, las fechas llevan el TH sí o sí, chicos. Tienen que ponerle al costado el número. Un detalle, hoy estoy optando también por, si escriben todo, no hay ningún problema, pero normalmente cuando tú escribas, tienes que poner, en el caso de la fecha, ¿no? El número, por ejemplo, 17, TH, ¿no? August o October, lo que tú quieras, y el año, ¿ok? Muy bien, chicos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Bien, bien el día de hoy. Todos, ¿ah? Bien, 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 bien. Ya, aceptable. Ya, entonces seguimos dentro de un rato con DPCC, que también es práctica, las dos últimas clases, ¿sí? Nada más, chicos, cuídense bastante. Chao, 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 chao. Chao, profesor.